and smile, 'cause it's been a while. It's been like a whole day since I stopped so you could hold me. Buenos días, digo, porque de verdad que es temprano. Hoy quería tener un día productivo. Quería hacer ejercicio súper temprano. Bueno, supuestamente súper temprano. Hoy me levanté antes de las 8 de la mañana. Créanme, para mí eso es temprano, porque ya he tratado de levantarme más temprano. Un día me levanté como a las 6 de la mañana y la verdad que ese día no me dio ganas ni siquiera de cuidar a Noah. Estaba tan soñolienta, o no sé si se dice así. Así que levantarme entre 7 y 8 de la mañana, para mí de verdad que eso está bien. Me alcanza tiempo para tener un día productivo. Y justo acabo de terminar de correr aquí en la máquina, como ustedes pudieron ver. Por eso estoy así sudando, sorry, disculpen. Y bueno, chicas, por aquí pues el microfonito que yo pongo aquí en este cuarto cuando hago ejercicio en las mañanas. Siento que Noah ya se despertó, que está haciendo como bullita y así. Él no llora, nunca llora cuando se despierta. Simplemente siempre me espera ahí con su chupón en la boca y está esperando a mamá. Ahorita voy a ir a verlo y posiblemente voy a tener que parar un ratito de hacer ejercicio porque tengo que prepararle su desayuno. Voy a prepararle algo rápido y de nuevo voy a volver aquí a hacer la rutina que es para mi abdomen y todas las cosas que yo hago. La verdad, chicas, he estado tratando de hacer CrossFit. La verdad que a mí me encanta CrossFit. Siempre veo videos de CrossFit. Es lo que a mí me gusta. La verdad que espero muy pronto estar en un gimnasio de CrossFit que por acá por mi casa hay. Está un poquito carito, la verdad, más que un gimnasio. Por eso como que estoy esperando. Ya llegará el día, ya llegará el día. Pero por ahora la verdad que no hay que desmotivarnos. Hay que hacer ejercicio con lo que uno tenga, y es lo que yo he aprendido. Tampoco no hay que desmotivarse si tienes un bebé como yo, como ahora. Yo quería estar así caliente y seguir con mi rutina, pero mi hijo ya se despertó, así que pues es lo único que tengo que hacer. Atender a mi hijo primero, porque él es primero que todos. ¿No dije que estaba despierto este bebé? Él nunca llora cuando se despierta. Él se levanta así feliz. Miren, hoy día está feliz. Hoy día está feliz. Hoy día está feliz. Hoy día está feliz. Y salta, y salta, y salta, salta, salta. Oye, ¿qué es ese diaper? ¡Iu! ¡Pichi! Él es el rey de mi cama, chicas. Mi esposo se queja siempre. Dice, ya mi amor, tiene que ir a la cama, a su cama, porque ya mi espalda. Yo también me quejo siempre, pero a las finales está aquí siempre porque es nuestro único bebé, es nuestro único chocolito. Ya cuando tengamos otro lo vamos a botar a su cuarto. Mentira, mi vida. Jame, jame, ja. Así juega con su papá. Jame, jame. Thank you.
desayuno. Hoy le preparé rapidito este desayuno. La verdad que este desayuno siempre es lo que le preparo cuando pues quiero hacer su desayuno rápido. Y le preparé dos huevitos, mitad de plátano. No saben la combinación del plátano con el huevito. A mí me encanta esa combinación. Una fresa y algunos arándanos y pues una rebanada de pan con queso crema. Hey chicas, ya son las 12, como las 12 más o menos. Como verán, no he tomado desayuno. La verdad que hay días que no tengo hambre, de verdad no tengo hambre. Hacía ejercicio, como ahora no tengo hambre, cosa que está muy mal no tomar desayuno, pero pues me voy a comer un platanito ahorita. Estoy aquí hablando con ustedes porque mi esposo acaba de llegar de su break y está mirando en su celular, está mirando noticias y cosas, y como mi casa no es muy grande, pues me senté acá mejor para no escuchar la bulla. Voy a comer mi platanito y voy a cocinar. No sé qué voy a cocinar hoy. Hoy les quería mostrar una receta peruana que son alverjas partidas. No sé si ustedes la conocen, las personitas que son de otro país, cómo lo llaman ustedes, coméntenme en la parte de abajo. Y bueno, les quería mostrar cómo lo preparo yo. La razón por la que estoy grabando ahorita mi voz es porque se me eliminaron algunos clips anteriores donde yo estaba mostrándoles a ustedes cómo cocinar estas alverjitas verdes. Yo sé que algunas mamás no saben de esta menestra, o quizás algunas mamitas nunca han preparado esta comida, así que yo les quería mostrar a ustedes, pero se me eliminó. La verdad que les quería decir por aquí que es súper fácil, o sea, nada de otro mundo, solamente sancocharlas con agua, más o menos como 10, 15 minutos, depende a tu gusto. A mí me gusta hacerlo así como lo van a ver en un ratito, así como mazamorrita, como decimos en Perú, o como tipo puré. Así que les quería decir por aquí pues que es súper fácil y se sancocha así rapidito. Aquí se supone que ya las alverjitas verdes están listas, están cocidas, así que vamos a hacer el aderezo, que es súper fácil. En un chorrito de aceite de oliva vamos a agregar una cebolla pequeña cortada así en cuadraditos, vamos a dejar que se dore. Luego vamos a agregar dos dientes de ajos, eso depende a tu gusto, a mí me encanta el ajo, así que yo le agregué dos dientes de ajos así picadito también en cuadradito. Y después vamos a agregar también un tomate cortado así en cuadradito también, lo más chiquito que puedas. Y para sazonar este aderezo agregué un poquito de cúrcuma, páprica, orégano, un poquito de sal y un poquito de pimienta. Una vez que nuestro aderezo se vea así más o menos bien doradito y como que la cebolla y el tomate estén media transparentosas y cocidas, ahí es donde vamos a agregar nuestra alverja partida. Como les dije, hay algunas personitas que lo hacen, que les gusta las alverjas más enteritas, pero a mí me gusta hacerlo como puré. Siempre me ha gustado hacerlo como puré y esta vez más, ya que quería que mi hijo coma y era la primera vez que iba a comer, así que se los recomiendo mucho, la verdad. Después de mezclar todo eso, simplemente vamos a dejar que hierva 1 o 2 minutos y listo. La verdad que esta receta está súper fácil. Hoy he estado pensando muchísimo y, no sé, autoevaluándome a mí como peruana en otro país.
Y la verdad que soy malísima. Y lo digo porque de verdad que yo en mi casa no cocino mucho peruano. No cocino mucha comida así como típica de Perú. Tengo muchas amigas virtuales, se podría decir, que hacen videos también en YouTube. Y ellas cocinan todos los días peruano. Y yo de verdad digo, wow. O sea, y encima que están casadas con americanos y todo, pero ellas siguen cocinando igual. O sea, yo estoy acá casi 4 años ya y nunca había cocinado alverjas verdes. Ahorita acabo de probar una cucharadita y digo, wow, de verdad, qué rico. Como cuando estamos en Perú, o sea, cuando vivimos en Perú, a veces no apreciamos las cosas así buenas, de verdad. La comida buena, y queremos comer solamente, no sé, chatarra allá en Perú. Pero de verdad, después de 4 años comer alverjitas verdes, o sea, no sé si me van a perdonar ustedes, amigas peruanas, es imperdonable, de verdad. Desde hoy definitivamente voy a siempre cocinar alverjas verdes, aunque como les dije hace ratito, no hay mucho aquí en Walmart. Es la primera vez que no va a comer alverjitas verdes. Y ahí está mi chiquilín, miren, ve. No sé qué está mirando. Muy bien, al menos se enseña. Es así como me quedó mi platito, chicas. Mmm, qué rico. Justo mi esposo acaba de llegar y pues aquí le serví su platito. Sí, mamá. Sí, mamá. Es que, mi amor. Ok, papá ya oró. Oh, wow. Yummy. Oh, yummy in your tummy. Sí, le gusta. Mira, es la primera vez que he comido. Sí. Sí le gusta. Oh, wow. Pollo. Pollo, mi amor. No saben cómo me pone feliz que él coma todas las comidas nuevas que yo cocino. Oh, yummy. Oye, chicas. Estábamos comiendo aquí tranquilos hasta que mi esposito comienza a abrir un canal de una chica americana y le digo, o sea, tú eres fans de otra youtuber y yo, o sea, de mí, de tu esposa, ni siquiera entra a mi canal y ni siquiera me apoya con un like. Nunca miras mis videos. Yo no he dado un like a ella. ¿Sabes qué? Vete a dormir y deja mi comida que yo te preparé. Oye, qué mal. Qué mal esposo. Yay, comió bien. Good boy, you are a good boy. Una hora después. Espero que no se haya aburrido de este vlog. Espero que el próximo vlog sea un poquito más divertido que este. Espero no se me aburran, chicas. Pero pues es mi vida diaria, es mi vida así. Casi siempre es lo mismo. Pronto será un poco más divertido y ya les estaré contando por qué. Sí, Carlos. ¿Puedes decir hola a mis amigas? Hola. A ver, di. Hi. Hi. Sí, mi amor. ¿Qué color es esto? Claro. ¿Qué color es? Papu. Muy bien. Morado. Aquí creo que voy a terminar el vlog. Yo no sé cuánto tiempo dura este vlog. Y no se olviden, chicas, preparar la receta que hice. La verdad que hace mucho tiempo que no cocinaba esa receta, como les dije. Y como que me hizo recordar mucho a la casa de mi mamá. Así que Mía está afuera haciendo pipí y está lloviendo y yo me olvidé. Así que conmigo será hasta un próximo video. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes y nos vemos en un próximo vlog o en un próximo tutorial. Bye.